La Escuela de la Danza Folclórica de Barranquilla ha sido para mí mi realización artística y quizás como persona, podríamos decir. Ha sido el instrumento por medio del cual he podido mostrar una cantidad de manifestaciones, donde he podido cumplir con el compromiso con nuestro pueblo. La vida de Carlos es como la de un monje. No se contenta con ir al terreno a investigar directamente en las fuentes. En sus ratos de descanso, lee obras que han escrito especialistas sobre su región. Posee un archivo propio de cintas que ha ido recopilando a lo largo de los años, pues la escuela no puede darse el lujo de hacer clases con los músicos. Estos solo se contratan cuando se hacen presentaciones o para la gira. Pero si los niños más altos, las niñas más grandes, nos vamos a hacer un poquitico atrás y los más pequeñitos adelante para que todos puedan ver a Carlos. Estamos en el sitio, mi amor. Estamos en el sitio para pasar. Siga atrás, del bolsito para atrás. Siempre ha sido el bolsito para atrás. Ah, claro. A ver, yo lo quiero ver por aquí. Ábrete más. Sí, la escuela es mi vida, es mi hogar, porque allí mismo vivo yo. Todos los días al despertar bajo al salón a dictar las clases. Ya para mí no es una cuestión totalmente rutinaria. Es como cada mañana volver a vivir otra vez. Y cada anochecer es ser nostálgico por la falta de la actividad, por la falta de los compañeros, de mis alumnos, a quien muchos considero como hermanos, como hijos a los menores. Todas las cosas que hay en esta casa, máscaras, vestuarios, y todo, siento que forman parte de mí. Entregaban al amor de los españoles a cambio de avalorios y baratijas.